Hola, ¿qué tal, chicos? Digo, carnales, a YouTube aquí, déjenme ir comentando. De ese Carmanchen. Y bueno, carnales, espero estén bien. No ha avanzado ni verga, ni riata. Este güey me ha causado bastantes problemas. Ok. No sé qué onda. Cojinete del embrague. No sé si continuar con este cara de riata. Cierra con este, ¿va? Si no, no sé si cojinete del embrague. Chance. Y puede ser que estoy medio pendejo. No, se supone que el embrague. Vamos a. Se supone que el embrague va por dentro de esta madre, según. Según yo recuerdo. Así que pues, no sé qué pedo. Vamos a desarmar todo y a la verga. Esto va a ser un poquito un video express. Express con hueva, ¿ok? ¿Por qué express con hueva? Porque una, no me siento bien, me siento mal, no sé por qué. En la noche no pude dormir muy bien. Bendito, como luego dicen, bendito pinche calor, no mames. Ese pinche caro, es bien, bien mamón que hace hizo en la noche ayer aquí donde vivo. Pero bueno, vamos a quitar esto. Se supone que a ti te prepara, la verga. Bueno, si sí, hizo un chingo de calor aquí donde vivo y puta madre. No, no me dejó dormir, no sé por qué. Ya, pues sí, yo estoy bien raro, o sea, cuando hace frío. No, mejor dicho, ya se me quitó pinche raro. Puta madre, ya. La vejez y esta cabrona. ¿Por qué la vejez? Tengo 21 años. Si tengo 21 años y ya me siento viejo. ¿Qué va a salir de mí cuando tenga? ¿Qué fue eso? Mi pregunta es, ¿qué va a salir de mí cuando ya tenga un buen par de años? La neta, ¿quién sabe? Yo no sé, yo nada más espero que Dios me permita llegar a los 40 ya. Ya a la Gertrudis. Ok, ¿por qué esto no lo puedo quitar? Oh, ya me di cuenta, ¿por qué? Ahora sí, ya como quiera, yo creo que a los 40 años ya estoy más que vivido. Ya estoy más que. Qué cachondito para. Pues para pasar la mejor vida. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no quiero vivir tanto tiempo. Yo, pues, con que. ¿Cómo lo dicen? Con que tenga para dar y recibir. Ok, se supone que. ¿Qué te necesito quitar a ti? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? O sea, esto va de este lado. ¿Cómo? Ahora sí, ¿cómo es eso? Estás madre. No, o sea. ¡Ah! La madre es. No, o sea, ¿por qué no puedo comentar bien? Hay días en los que sí. Siento que comento chingón. Sí, siento que como hasta a veces exagero un comentario. Eso es lo que a veces siento. Pero. Ahora sí, pero a veces sí siento que comento muy. Muy a lo pendejo. Ok. Pues yo no sé qué más hacer. A ver, se supone que ahí está inventario, todo bien. Bueno, no todo bien. O sea, pasar a diferencia de esto y de esto. Pues sí, filtro y sí lo tiene, o sea, filtro ya está. Filtro de. Ok, se supone que eso, igual ya está. Ay, güey. No, o sea, no entiendo qué puede ser. Si la neta, ahora sí. No entiendo qué puede ser. Debe de ser algo de por dentro. O sea, ya va a ser todo el puto motor. Y no encuentro qué. Vaya madres. Creo que esta gameplay va a ser resolviendo estos pedos. Ok, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. No sé quién huevos me está mandando mensaje, pero quien me está mandando mensaje, que la porra le salude. Ok, ahí está.
Cojinete de embrague. Pues no creo que sea tan. No creo que sea tan difícil. O tan labio. Ok, ya vi cuáles. Oh, ¿no son? Ok. Ok, te quitas aquí. Supone que. Ok, dos se supone que. Examinar. Vamos a examinar. Oh, ¿por qué no puedo examinar? No puedo examinar esta chingadera. Me lleva chile. Bueno. Ay, cabrón. Ok. Supone que. ¿Cómo va esto? Para quitar esto tengo que quitar. Ok, ¿me permites? Para quitar. Tengo que quitar la llanta. Vaya. Vaya sombrero, pero bueno. Espero que estén muy bien. Como ya así que pues yo aquí no. Ando medio raro. O sea, no sé qué pedo con mi vida. O sea, siendo. Me siento raro. No me siento como luego dicen. Chévere. Si me siento extraño. ¿Estás o me siento extraño conmigo mismo? No sé qué onda. O sea, ha de ser porque. O sea, tengo pedos con una profesora. O sea, es un buen pedo. La profesora es medio endeja. O sea, un buen pedo. Digamos que es medio endejita, un buen pedo. ¿Qué es endejita? Ok. Esto. Ok, tengo que. ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? Cojinete de alambrague. Ahí está. ¿Qué pedo con este pinche tubote, digo? Pues tengo pedos con una profesora que la neta. Ah, como ha hecho que me estrese de la condenada. Y luego, ¿por qué no puedo quitar? Ah, ok. No sé cómo lo dicen. Tengo que andar subiendo y bajando. Tengo que tratar esta camioneta como calzón de puta. ¿Por qué calzón de puta? Porque lo subo o lo bajo, lo subo o lo bajo. Ja, ja, ja. Ah, qué pinche graciosito, va. Pero bueno, no hay tanto pedo. Yo creo que después de todo esto. O sea. Oh, que la riata. Creo que después de desarmar todo el pinche mentor. Me voy y estoy dando cuenta de lo que funge y no funge. Que el filtro de aire será de huevo. ¿Qué pedo? Ahora sí ya puedo quitar esta. No sé qué pedo. Ok, este pinche juego ya me está cayendo gordo. Sí, yo estoy bien delgado. Es esto. A huevo. Esto es aquí, está bien puteado. A huevo. Y para eso tuve que desmontar todo. Casi todo el puto motor. Para dar con esto. Yo creo que me hace falta más. Estudié un poquito más esto. La neta, esa güey, no mames. Tuve que desmontar todo esto. Ok, eso ya está bien. Creo que ya. Volante. Vamos a quitar esta mamada. Ok, pero yo creo que esto se quita. Ok. Creo que eso era todo. Ok, cojinete de embrague y placa de embrague. Bueno, después de mucho, creo que ya di con qué mamada es. Ah, pendejo, no. Ahí está. Vamos, cojín. No, así no se escribe cojín aquí. Cojín se escribe con J, ¿va? Cojín. Neta de embrague. ¿Y cuál es la otra mamada? Esta ahí está. Placa de alambrague. Pero bueno, caras. Espero que estén bien. Yo aquí. Ah. ¿Cómo era? Ah, por acá. O sea, yo aquí, pues. ¿Quieres esa? Placa de presión. A la verga, ya igual esta. Ah, no. Nada más para que este pendejo no esté chingando de que no, que mi carro, que esto, que el otro. A la verga. Vamos a ponerle el. Vamos a poner estas mamadas. Aquí está el volante. Vamos a poner estas mamadas cosas buenas, chinga. ¿Por qué no está mamando el güey? Ahora era putito. Ahora sí. Ya, pues estoy ahí los tres. Un poquito. Como ya dije, cansado. Un poquito cansadón. Un poquito aburridón. Pero pues ahí ya.
Ya yo creo que. Ok. Esto. No. ¿Esto qué es? Caja de marcha de 4. Esto está puteado. Esto está cabrado. ¿Saben si no mames, güey? ¿Vas a comprar todo? Yo creo que sí. Caja. Caja de marchas es esta. Si vas a comprar un chingo de cosas, sí, güey, ya lo sé, pero el chiste es que el cliente se vaya satisfecho de aquí, o sea. O sea, nada más eso es lo que yo busco. Eso lo deben de saber todos y cada uno de los que tienen un negocio. ¿Quieres vender un chingo? Busca que tu cliente se vaya feliz a tu negocio. Es algo, yo creo que básico, esto está bien. Esto, digamos que está así. Pero si la neta, es algo esencial de tu negocio, que el cliente se vaya bien y contentillo de pues tu negocio, güey. Ay, güey. Ok, no se puede. Pues si es algo. Ay. Eje de transmisión frontal C. Es algo muy esencial. No crean que. Eje. Aquí está. Pues si no crean que. Las ventas. Digo, no crean que un negocio se atiende solito. Todo llega feliz y contento. No, güey. O sea, no se hagan ustedes mismos pendejos. La neta, un buen pedo. ¿Quieres? Ya la verga está así. No mames, está bien puteada. Si van a decir, no mames, estás invirtiendo mucho en eso. Ya lo sé, güey. Espero. Aquí el cliente lo que pida, carnal. Ya se sienta básico, ¿verdad? Ay, güey. Llanta. Ay, güey. ¿Qué pedo? Si era llanta, ¿no? O no me digan que aquí no se llama llanta, que se llama la otra mamada. ¿Dónde está? Ah, aguanta, aguanta. De una vez me compré filtro de aire. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Llanta. Ah, yo madre, tengo que utilizar todavía hasta mayúsculas, ¿eh? ¿Qué mamadas son esas, mi querida madre? Ahí está, llanta, ahí, llanta. Llancha, ya, ok, la verga, ok, la chingada. Así, no, así. Llanta básica. ¿Qué mamadas? A ver. Ok, qué mamadas. Ok, pero se supone que estas chingaderas yo las puedo arreglar, ¿no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿No? Ok, no puedo arreglar nada de esto. Ok, me estoy de reparación. Si tengo, puedo reparar. Ok. Ok. Es único que puedo reparar. Ya la verga, que se vaya así. Chingada madre, todo. ¿Quieren? Llanta básica 2. No hay pedo. Ya, que se vaya así. Ya a la chingada. No es mi pedo. Espero de juego no me dejen ni reparar ni comprar. Pero no hay bronca. Ok. Esto. Ya tengo esto. Ok. Uy. Vamos a poner esto. 60% todavía aguantar, hijo de eso. Chingada. Bueno, sí, yo creo. Bueno, es un consejo para los que tienen negocios. Carnales, la neta, atienden sus negocios. Créanme que los negocios no vienen solos, ni van solos. Los negocios tienen que atender, echarle huevitos, echarle un poquito de cresta, ¿no? Echarle un poquito de ganas. Ahí está. Bueno, sí, si tú le echas un poquito de ganas a tu. O sea, tus negocios, créanme que va a prosperar, va a mejorar mucho. Pero pues eso ya creo que ya es a cada quien. Al menos, sea un negocio es como YouTube. Si no le metes callo, carnal, ya valiste madres.
Si no te esmeras un poquito, si no te esmeras en, digamos así, en traer un buen contenido, en dar un buen comentario, en varias cosillas así, créanme que les va a cargar de riata, literal. O sea, eso es un buen pedo. O sea, eso se los digo un buen pedo. Si no lo hacen, les va a cargar la verga, literalmente, carnales. Es un pequeño consejillo que yo les doy. Esto todo está bien, si no hay bronca, vamos a armar todo este desvergue. Este es un pequeño consejillo que yo les doy. ¿Qué desvergue hice al quitar todo esto? No mamen. Me voy a tardar un chingo. Espero que no pasen de 2 minutos. Ahora sí, vamos a ponerte a ti de una vez. Ahí está, vamos a ponerte a ti. De neta, qué desvergue hice. Un buen pedo. Creo que ya vi que eso que le hace falta a esta mamada. Un buen pedo, o sea, mamada para mamada, carnales. No, mamada de mamadas. Mamada de mamada. Ok, se supone que tú vas ahí. Ahí está, se supone que esta chingadera tiene tres. Ah, no, sí. Ah, cabrón. No, pues si sí, todos van bien. Ok, ya me di cuenta que era lo que tenía. Todas pinches bujías están madreadas. Ahí está. Se van a decir, no mames, cabrón. O sea, ¿cómo, si era bujía o era bobina? Todo, bueno, motor, nada más. Esa madre es el motor, ¿no? Ah, huevo, estoy un puto perno. Un crit A. Está puteado. Ay, chetos. Bujía, ahí esta sí es bujía, qué pedo, ¿eh? ¿Qué pedo con la puta actualizada? ¿Qué pedo con la? Creo que son tres, ¿va? No, son cuatro, uno. Ay, dos, tres, cuatro. Ahí está. ¿Qué pedo con la puta actualizada que salió el Carmachín? Iba a llover, ya me pasé el tiempo deseado. ¿Qué es el tiempo deseado? Para mí hay tiempo con el cual no se debe de pasar un gameplay. Pero van a decir, no mames, güey. Ahí sí no hay bronca. Pero van a decir, no mames, güey. O sea, bueno, nada más vamos a llegar a los 20 minutos a ver qué tanto. ¿Qué tanto podemos avanzar? Pero bueno, acá espero que estén bien, la neta. Ya se hacía a lo mejor para este buen inicio de la semana. Pues no me queda otra más que darles gracias a mis 61 suscriptores, a los cardenales que me han estado apoyando, ya produciendo y viendo mis videos. Muchas gracias. Este fin de mes, créanme que espero cerrar con un aproximado de casi 100 suscriptores. Si no, pero bueno, si no es así, por lo menos llegar a los 100 suscriptores. Así, muchas gracias a todos aquellos que me han estado apoyando, viendo día a día mi canal. Y si no eres nuevo y has llegado hasta aquí, créanme que sé que comento culero. Eso lo sé. No es necesario que me digas, ¿sabes qué? Bueno, mames, comentas a la verga. Eso lo sé sin que tú me lo digas. Ya muchos me lo han dicho. No te preocupes por eso. Pero pues eso no me desanima, al contrario, me anima a tratar de mujer, mejorar, a tratar de mejorar, tratar de, pues, superarme a mí mismo cada día. Así, ya sea pues en esto de YouTube y como persona, ¿ok? O sea, por mí no hay pedo. Así como luego dicen, por mí no hay bronca que me insulten. ¡Ay, pendejo, llevo comprado! Así, pues, mí no hay bronca que me insulten, la neta. Yo siempre he dicho, si me insultas, güey, pues no tendrás envidia, ¿no ve? Pero bueno, como sea, ahora sí, ya casi termino y ya casi llega el minuto. Digo, ya casi termino y ya casi ya casi llegan los 5 minutos. A ver. Los 5 minutos, creep. Creep. Ah, es este.
Sí, ya casi termino. Pues yo creo que me espero a terminar. Ahí está. Bueno, sí, la neta, carnal. No me importa que a mí me critiques. Yo simplemente agarro y pues. Hago lo que a mí me gusta, que es grabar. Aunque no lo quieras creer. A mí me gusta mucho grabar. Me relaja bastante. Bueno, sí. Ah, cabrón. O si me relaja bastante, me agrada mucho estar grabando. Pero bueno, carnal, no hay pedo. O sea, yo creo que aquí nadie en esta vida es perfecto. Al menos nadie en esta vida nace sabiendo editar, nace sabiendo comentar. Eso con el tiempo se aprende. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo creo que en esta vida, pues, naces con muchos efectos y ya está en ti mejorarlos. Ya está en ti pues echarles callo. Creo que ahí está todo. ¿Sí? ¿Esto qué es? Muro de sentido. Ok. Esto va aquí. No mames, esto va aquí. Bueno, sí, yo creo. Yo tengo esa perspectiva del mundo. Pero bueno. ¿Dónde van esos pinches cabres? Ah, aquí van. Ok, yo con razón dije, no mames, me hacen falta un chingo de piezas, ¿no? Pero bueno, crees eso. Eso es mi. Ahora sí, hijo de la chingada, debes estar. ¡Puta madre! Ah, aceite. Pendejo. Ahí está, vamos a echar el aceite. Yo, puta madre. Ahora, ¿qué les afecta a esta pinche camioneta? O sea, me va a costar un verguero. ¿Qué te hace falta? ¿Amortiguador y frontal? ¿Sabes qué? Ya, güey, a la verga. Sí, ya, a la verga. Amor, estás a puto trabajo, no mames. Esto está más sencillo, ¿no? DVD, sí, a huevo. Drena el viejo y rellena con nuevo filtro de aceite. Ok, no hay pedo. Todo esto ya es más sencillo, pero bueno, carnal, yo creo que hasta aquí le dejo. No sé si vaya a subir este video hoy lunes o mañana martes, porque tengo que salir y no sé si me dé tiempo de chance a editarlo y a subirlo. Pero bueno, carnal, muchas gracias y ahí nos vemos.